Canal 32. Y ahora les tenemos ya la rutina de ejercicios con nuestro amigo Javier Estrella. Fortaleceremos los glúteos a ponernos sexys. Los invitamos a realizarla con nosotros, Sonia. Pompi, fíjate, uno de los ejercicios que la verdad es que las embarazadas pues sí podemos hacer. Claro, leve, ¿verdad? Pero sí hay que conservar que todo se quede pues en su lugar, ¿no? Claro, así es. Tú dices muy bonito, Pompis. Mi abuelita nos decía, hijitas, no se les olvide trabajar las posaderas. Así se ve usted. Las posaderas, pues sí, lindo. Las posa uno en todos los sillones y en todo. Y uno como que las reposa, también son como las asentaderas. Oye, hasta ¿no? reposando, fíjate, hasta reposando hay ejercicios. Cuando uno ve en el coche y va sentadito, uy, aprieta, suelta. Bueno, coche, vamos a ver, ¿no? ¿Qué nos recomienda Javier? ¿Qué dice el experto? Vamos a verlo. Hola, hola, muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos al segmento Fit. Yo les saludo desde Valle de Bravo para toda la República Mexicana y le mando un abrazote a usted, señora, que siempre está al pendiente de este segmento y que ya tiene todas las pilas, yo sé, para hacer los ejercicios con nosotros. ¿Y qué mejor? Que reforzar muy bien nuestro músculo de las pompas. Fortalézcalo con nosotros, así es que quédese conmigo, comenzamos. Y ahora va a buscar ahí en casita de algún lugar donde se pueda sostener para que tenga un buen equilibrio y vamos a levantar pierna derecha. La levantamos hacia atrás, bajamos sin tocar el suelo. Tenemos que hacer este movimiento fluido durante un minuto. Así es que vamos a hacer 30 segundos con pierna derecha y 30 segundos con pierna izquierda. Abrimos nuestras piernas y lo que vamos a hacer es levantamos pierna derecha hacia un lado, flexionamos y después pierna izquierda. Este movimiento va a ser muy continuo, vamos a hacer 12 repeticiones con cada pierna y vamos a hacer 3 series. Así es que échele ganas con nosotros. Y ánimo, ahora nos vamos a acostar y no a dormir, señora, así es que la estoy viendo, échele ganas. Ya vamos por el último ejercicio. Vamos a hacer lo siguiente. Nos acostamos así de ladito. Y nos sostenemos con nuestro brazo. Flexionamos bien las piernas. Lo que vamos a hacer es vamos a abrir y vamos a bajar. Tenemos que hacer 12 repeticiones con este movimiento. Y después cambiamos de pierna. Ya terminamos, solamente vamos a estirar, levantamos pierna derecha, la colocamos de esta forma, estiramos con nuestras manos la rodilla hacia abajo, sentimos cómo estamos estirando ahí el músculo, nos quedamos 15 segundos, cambiamos de pierna, ahora pierna izquierda, bajamos. Con nuestras manos nos apoyamos. Y con esta brisa deliciosa de esta cascada hermosa que tenemos aquí en Valle de Bravo, le recomiendo a usted que visite el hotel Refugio del Salto, que está sensacional. Yo también le recuerdo mi Twitter, aparece en pantalla, es @javier_estrella. Gracias por todos sus comentarios. Besototote a todas las señoras lindas que siempre están al pendiente de mi sección aquí en el mejor programa Mujeres en TVC. Pues ya estamos de regreso. ¿Cómo le quedaron sus posaderas? Oye, también se dicen las nylon. También. ¿Qué de nombres, no? ¿Y por qué a la rodilla nada más le decimos rodilla? También. Qué aburrido. Al codo nada más le decimos codo. Pero a todo lo demás le ponemos apodos y eso no se debe de hacer. Pero ¿qué cree? Para saber qué se debe hacer y bien, tenemos los tips de quién tenemos. De la maravillosa abuelita, de nuestra maravillosa abuelita, doña José. Que hoy nos tiene, como siempre, un tip muy interesante y ya es viernes y le mando un besito desde aquí. Pues sí, así que vámonos para allá.